Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo, aburrido, fin de semana, espantoso. La verdad que si viste que vos venías diciendo, bueno, un fin de semana distinto, más tranquilo, pero se termina siendo aburrido si no tenemos el fútbol argentino. La verdad que uno se aburre. Todo bien, tuvimos partidos de afuera, de las selecciones, pero no es lo mismo. Aparte, partidos flojos. La final de España-Croacia, aquí. Aburrido. Bueno, lo único bueno es que fueron a penales. Dentro de todo lo entretenido, Sí. a penales. Pero igual, la verdad que se extraña Los nuestro. días así tendrían que pasar partidos del Mundial. Como por ejemplo, pero todo completo, no un resumen. Algo como distendido. Jornada maratónica desde octavos hasta la final. ¿O no? Lindo, te enganchás. Te pones unos buenos mates durante el día, te vas prendiendo. Pero bueno, así todo, Johnny, vamos a estar hablando un poquito de lo que se viene de nuestro fútbol, justamente lo que decimos que estamos extrañando. Hoy vamos a hablar un poquito de Boca, de lo que pasa con el conjunto de Jorge Almirón. Si bien hasta tuvo día libre Boca, mirá, hasta ese permitido que se da en el sentido de descansar un poquito en estos días, entre comillas, de vacaciones, más relajados que tienen. Tenemos información del equipo, pero más que nada del equipo, de algunos tironcitos de oreja que nosotros fuimos hablando en estos días, que especulamos con alguna cosa. Esto sí, sin información, especulamos, conociendo un poco el mundo Boca, qué estaba pasando, ¿no? Bueno, se termina confirmando al final de lo que especulamos y lo vamos a estar diciendo, y a partir de eso un tironcito de oreja que se puede venir. Y después creo que lo que va a empezar a tener más preponderancia en estos días, me da la sensación, en este mes, que es el mercado de pases, ya sea jugadores borrados, jugadores que se van a ir, jugadores que se venden, jugadores que van a llegar, ya sea de Boca, de River o de todos los equipos de fútbol argentino. Me parece que, si bien vamos a estar hablando de fútbol, que nos gusta, bueno, el mercado de pases va a ganar mayor preponderancia porque se mueve, porque empieza a activarse. Entonces, tenemos la famosa, como se dice, lista negra que tienen en Boca de los jugadores que se van a ir, jugadores que van a vender o pueden salir a préstamo, ya sea a clubes argentinos o afuera. Y después, el tema compras. Boca va a salir con fuerza, lo venimos diciendo en el mercado de pases. Así que tenemos nombres, los cuales han sido ofrecidos, otros que Boca tiene en carpeta para que puedan ser refuerzos, y lo vamos a estar contando en el día de hoy. Pero bueno, Johnny, antes de meternos de lleno con el video y con toda la información que decimos que tenemos, gente del otro lado, gracias por el aguante, gracias por seguirnos y por elegirnos. Por eso le decimos a aquellos que no estén suscriptos, suscríbanse, que es gratis y no hay que pagar absolutamente nada y nos ayudan a seguir creciendo. Denle me gusta como siempre al video y comenten también, que son todas cosas que le gusta al algoritmo de YouTube y que te posiciona mucho mejor y nos ayuda a nosotros a seguir teniendo fuerzas para armar estos videos que nos encanta, darle información y además también para opinar de fútbol. Bueno, como decíamos, Johnny, nos metemos un poquito, no tanto en el equipo, que si bien hay cosas para decir, porque se vienen partidos importantes para Boca. Esto que hablábamos de la famosa lista negra y también algún tironcito de oreja que se puede venir para uno de los jugadores de Boca, ¿te parece? Sí, porque Boca ya se empieza a mover en el mercado de pases, lo hablábamos nosotros en el arranque de la semana, de que ya tenía dos refuerzos confirmados, como es el caso de Taborda y también de Campuzano, dos jugadores que van a ser refuerzo para Almirón, más allá de que Boca no tenga que gastar, pero así como mira jugadores para llegar, para regresar en este caso, también empieza a armar el entrenador, acompañado siempre de Juan Román Riquelme, que es el que termina de bajar el martillo en todas las decisiones, en aquellos jugadores que no van a continuar y de aquellos protagonistas que Boca debe salir en el mercado a buscar reemplazante. No porque sean importantes, pero sí para tener una variante, por lo menos en el banco de suplentes, acerca de esto, y es por eso que también en Boca ya empiezan a manifestar por lo bajo que mínimamente cinco refuerzos están tratando de cerrar, tres de afuera, dos del fútbol local, que es más o menos los nombres que venimos manejando, pero en el medio de todo esto hay cinco jugadores que por lo menos ya sabemos que su futuro en Boca ya es algo definitivo, de que en algunos casos se van porque ya se le vence su contrato, en otros porque buscan negociarlo, y después están aquellos jugadores que directamente están colgados. Es sin continuidad y es innecesario que sigan en el club. Es por eso de que pasamos a nombres. Ramírez es uno de ellos. Juan Ramírez, que ha tenido varias situaciones, varias oportunidades
para demostrar por qué tiene que quedarse en Boca y no lo ha hecho. Es uno de los jugadores que le buscan club. Orsini directamente colgado por Almirón, si no me equivoco, fue solamente convocado en una o dos ocasiones cuando justamente Benedetto y Miguel Merentiel estaban lesionados, si no, ni siquiera concentrado. Es otro de los jugadores que le buscan club. Tengo entendido que Central Córdoba es uno de los que ya ha levantado el teléfono y que lo pueden también meter en la negociación con Atlético de Tucumán por Pereira o si no directamente por Belmonte en Lanús. Esteban Rolón es otro que nuevamente aparece en Newell's de Gabriel Heinze en el camino para ver si lo puede contratar después de que no se haya hecho en el último mercado de pases, que estuvo a nada también de hacerlo. Y se le suman el Pulpo González, que directamente lo del Pulpo González no sabemos si va a continuar jugando al fútbol o directamente se retira. Y después aparece Norberto Briasco, otro de los jugadores que nosotros hemos destacado, en el sentido de que por lo menos les ponía ganas cada vez que ingresaba, pero esas ganas no terminan de convencer a Jorge Almirón y es uno de los jugadores que por lo menos Boca intentará venderlo o darlo a préstamo con opción de compra para ver si puede recuperar algo del dinero invertido. Y después el otro que este pasa por algo puntual. Le gusta algunos partidos que le ha tocado rendir con la camiseta de Boca, principalmente de la llegada de Jorge Almirón, pero están con la duda de las lesiones continuas que ha tenido en el último tiempo. Entonces esto hace que le bajen el martillo porque para que continúe, Boca debe desembolsar 6 millones de dólares porque directamente no se puede hacer un nuevo préstamo. Estamos hablando de Martín Payero. Si aceptaban un nuevo préstamo de Inglaterra, Payero se quedaba, más allá de esto de las lesiones. Pero sabiendo de que tenían que invertir tanta cantidad de dinero, las dudas justamente en Payero pasan por este sentido. Recordemos que en el mejor momento de Payero apareció una lesión muscular. Y esto hace que su futuro en Boca, ya a nada, estamos a 12 días de que finalice su vínculo y se marche nuevamente a Inglaterra. Es el último jugador de esta lista negra que tenemos que Jorge Almirón ya empieza a armar en Boca. Bueno, de todos los que mencionaste, a mí me da la sensación mientras ibas hablando, trataba de hacer un poco de memoria, no hay ninguno que uno diga, la verdad que se ganó la oportunidad de tener aunque sea un semestre más en Boca, ¿no? Y siento que tampoco ni siquiera los hinchas van a decir, qué lástima este, ¿por qué? ¿No? No se pudo haber quedado un poquito más porque tenía cositas de haber podido rendir con la camiseta de Boca, no hay ninguno. Y eso la verdad que habla. En algunos aspectos, no tan bien de la dirigencia de Boca, porque en su gran mayoría de los que nombraste fueron refuerzos, ya sea por erogación de dinero, ya sea porque vinieron libres o lo que fuese, en la gran mayoría de esta famosa lista negra que tocaste son jugadores que la dirigencia fue a buscar, o por lo menos que encontró la opción y lo trajeron para que puedan ser un jugador importante con la camiseta de Boca. Entonces también ahí donde hay que frenarse, y creo que la dirigencia también tendría que hacer un mea culpa para lo que viene, principalmente para esto que estamos hablando, de que hoy hay una gran ilusión con el mercado de pases que se avecina para hacer un gran mercado de pases y soñar con la Copa Libertadores. Bueno, si vos estás armando una lista negra con aquellos refuerzos que trajiste y no rindieron, bueno, fíjate para dónde apuntás ahora porque tenés que aprender de los errores. Creo que lo mejor que le puede pasar a Boca es no solamente quedarse con no rindieron, bueno, el club es distinto, la camiseta de Boca es pesada, tal vez le costó, no, algo tal vez está haciendo mal en las políticas de negociaciones o de refuerzos que no está resultando, y estaría bueno que prueben por otro lado, porque la verdad que Boca en el último tiempo de los refuerzos que trajo, no encontramos muchos que hayan rendido. Figal es uno, Merentiel hoy en día que puede ser un acierto por lo que está demostrando, y no, me cuesta encontrar alguno más, porque Valdés no rinde, porque hasta el mismo Benedetto no está rindiendo. Aunque en eso, ahí sí, tranquilamente la dirigencia puede decir, bueno, yo fui a buscar el nombre que todos me pedían, ahora Claro. queda por Benedetto, y lo entendería si me se excusan de esa manera. Después, Roncal, Homero por ahí el último semestre, el único que está ahí, Chiquito chiquito, Romero. porque Oscar directamente no se suma a esta casi lista negra. Bueno, por eso, cuesta como encontrar el refuerzo que haya acertado ahora la dirigencia. Por eso no es una crítica, sino solamente es una descripción de lo que ha pasado, para que ahora no tropiece con la misma piedra, con esto que decíamos, la ilusión que tiene Boca, con la ilusión que tiene Boca de realmente dar un salto de calidad al plantel y poder soñar con la Copa Libertadores. Así que veremos, veremos, bueno, ahora vamos a tocar aquellos nombres que están ahí marcados como que pueden ser refuerzo, ¿no? Pero bueno, esta lista negra, la verdad, volviendo al tema,
No creo que no haya algún hincha de Boca que va a llorar por algún jugador que se pueda ir. Y nos quedó pendiente, Johnny, esto que decíamos del tironcito de oreja, porque también hay un jugador que puede tener, ¿no? Un tironcito de oreja, si pasamos al otro. Sí, hablamos, justo nosotros lo tocábamos el día viernes, si mal no recuerdo, o el jueves, de que decíamos, ojo, porque en Boca estaba sucediendo algo que a nosotros nos llamaba la atención y que dentro del club no querían hablar a nivel oficial. Se ve que nosotros empezamos a hablar, se empezaron a hacer preguntas y entonces no le quedó otra que dar el comunicado. Estamos hablando de X Fernández, que finalmente se confirmó un esguince que ha sufrido. Y todos en Boca te dicen, fíjate el último partido. Y el último partido era el que nosotros hablábamos justamente en el video del jueves o del viernes. La lesión se produce a partir de haber trabado con el cartel de publicidad. Uno dice, ¿cómo vas a trabar con el cartel de publicidad? Sí, así como cuando en el barrio trababas con el cordón, que siempre era algo que sucedía, aquellos que jugaban al fútbol en la calle. Bueno, X Fernández, que hizo trabar con el cartel de publicidad, se le movió la pierna y ha resultado un esguince que lo deja fuera del partido ante Godoy Cruz, pero uno dice, bueno, el partido de Godoy Cruz, sí, pero atención con el tirón de oreja que se le va a venir de Jorge Almirón, porque recordemos que en el arranque de Almirón, a uno de los que le tiró la oreja fue a Óscar Romero, que fue uno de los jugadores que había hecho un gesto y había enmarcado un error de un compañero y rápidamente Almirón dijo, acá nadie se queja, sino que todos cumplen las órdenes que se le dan. Bueno, a mí me dicen que hay que ver si X Fernández no pasa por la misma situación y veremos si de acá a que cierra el semestre, X Fernández nuevamente vuelve a ser titular por esta situación, porque cuando empezaba a ver si le peleaba o no el puesto a Paul Fernández, pasa esta lesión. Y nuevamente se va a perder un partido importante, principalmente para él, no tanto para Boca, que sabemos que a nivel pelea del campeonato ya está lejos y solamente debe sumar para la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. Muy bien, muy bien. Bueno, Johnny, como para ir cerrando y redondear un poquito de la información, lo último acerca de posibles salidas, porque esta, si bien no es un borrado, es un jugador que Boca puede negociar con un club de fútbol argentino, ¿no? Sí, está en la lista negra que ya es definitivo y después están los otros jugadores que para Almirón es si se quedan bien porque suman y si se van no pasa nada porque yo quiero ir a buscar un refuerzo en esa posición que estamos hablando de Marcelo Weigand, uno de los jugadores que ha pedido a Almirón es traer un 4 y esto se le abre la posibilidad a Weigand de irse y uno de los clubes que ya ha levantado la mano en el verano y que nuevamente lo vuelve a hacer es Independiente. Así que a estar atentos porque Independiente primero tiene que levantar la inhibición que tiene el América de México, que en la dirigencia te dicen eso lo levantamos en las próximas semanas, y una vez que suceda eso en Independiente, presentarían una oferta para llevarse a Marcelo Weigand, por lo menos a préstamo, sí, con una opción de compra como tiene habitué ya Boca en este mercado de pases, que a los jugadores ya con más rodaje en primera, lo da a préstamo, pero con obligaciones de compra casi confirmadas. Así que a estar pendiente al futuro de Marcelo Weigand, que es otro de los jugadores que tampoco se terminó de adueñar de la posición y es por eso de que Jorge Almirón pidió un 4. Bueno, bien, y sumado a esto, te lo voy a unir con lo que tenemos también de posibles refuerzos de Boca que están en carpeta, o en todo caso que haya sido no ofrecido. Justo va por esta última corriente. Hablabas de número 4, que Almirón pidió justamente un jugador en esa posición, a partir de lo que puede ser la salida de Weigand, y que hoy claramente ya Advíncula es un extremo, un volante para Almirón, no va a volver más sacando algún partido puntual que tenga que ocupar ese lugar, no va a volver más a jugar como un número 4. Así que Boca quiere un lateral por derecha. Y en las últimas horas fue ofrecido Renzo Saravia. Saravia queda libre del Atlético Mineiro, va a buscar club. Ahora, el 30 de junio, vence su contrato, así que va a estar buscando club. Y en otras oportunidades, Boca lo ha tenido en carpeta también. Nosotros lo hemos contado en algún otro mercado de pases, que lo ha tenido como opción. Bueno, en este caso le aparece la opción a Boca, porque como decíamos, fue ofrecido desde el entorno para ver si hay algún interés de Boca para tener al lateral por derecha que en el último tiempo, la verdad, no se ha podido establecer en algún club. Pasó por el Inter, pasó, bueno, por el Porto también en Europa. Tuvo una lesión importante en la rodilla que eso lo marginó y ahí lo hizo bajar el nivel. Pero no deja de ser un jugador que en su momento
estuvo haciéndolo muy bien en la academia, recordemos, ya hace bastante tiempo, pero muy bien, y que eso lo llevó hasta tener una oportunidad en la selección argentina, nada más y nada menos. Así que veremos, en Boca lo van a estar analizando y van a ver si le pueden recuperar aquel nivel, y si es así, tal vez sea uno de los refuerzos de Boca. Y el otro, no fue ofrecido, si Boca lo tiene en carpeta, porque también, como venimos contando, poco suma a esta lista negra, porque vos contabas que Orsini no va a continuar en Boca, que Vázquez seguramente nosotros venimos hablando que va a ser vendido, si aparece esa oferta que Boca quiere. Benedetto lo venimos contando en un montón de videos que con casi seguridad se va a ir de Boca en este mercado de pases. Por ende, Boca quiere un número 9 también, un número 9 de jerarquía, un número 9 con ribete internacional. Entonces, lo que apareció en las últimas horas, el nombre que apareció, también para aprovechar una oportunidad, es el de Ezequiel Ponce. Jugador está en el Elche de España, que viene de descender. Nosotros venimos hablando que hay varios jugadores del Elche argentinos que fueron ofrecidos a Boca. Bueno, en este caso no lo fue, pero Boca lo tiene en carpeta como uno de los jugadores con posibilidades a contratar. La idea principal es un préstamo con opción de compra, pero bueno, veremos después en qué termina resultando la negociación. Lo cierto es que Boca tiene en carpeta a Ezequiel Ponce y lo quiere como uno de los delanteros que puede reforzar al equipo de Almirón. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy. Gracias, gente del otro lado. Suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta, comenten, como siempre. Estamos muy agradecidos porque nos acompañen del otro lado. Abrazo y mañana seguimos con más.